Buenas chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Subnautica. Y hoy tenemos muchitas cosas que hacer. ¿Qué por ahí? Hola Main, ¿qué tal? Si recordáis, hemos terminado casi todas las misiones que tenemos de momento, ¿de acuerdo? O sea, aún podemos cruzar el puente, pero no me interesa hacer esa misión hasta que consigamos magnetita. De momento solo tenemos uno, así que hoy lo que vamos a hacer es ir a hacer la zona de misiones, entre comillas, de Margaret, ¿de acuerdo? Y eso va a incluir hacer un poco, reparar la torre de radio, ¿ok? Y aparte de reparar la torre de radio, va a ser explorar la zona de Margaret, ahora que tenemos el Seamoth, al Coin Marino y al Mine 01, dopadísimos a tope, ¿vale? Y explorar esa zona a mayor profundidad, ¿de acuerdo? Y quiero hacer estas cositas que llevamos bastante tiempo avanzando. Y aún tenemos la base pendiente, pero quiero avanzar un poquito más, ¿de acuerdo? Y antes de volvernos a ponernos con un stream de hacer la base, que igual se hace un poquito más pesado, ¿de acuerdo? Pero esta base, aún tenemos que hacerla, de hecho. Es que esto va a ser un puto rascacielos. Aún le tengo que poner otro piso de este, otro piso arriba, madre mía. Que ha sido un poco de locura, a ver. Vamos a organizarnos. Primero, me estoy muriendo de hambre, ¿no? Estoy muriendo de hambre. Seek fluid intake. Vale. Vital signs. Vamos a empezar a comer. No. ¿Qué he hecho? No, me lo he comido. Fuck. No quería comérmelo. Joder. Tío, casi me... Que no quiero cargarme al mono de mar. Madre mía, vaya navajazo le he metido al mono de mar. Están aquí en el medio y van provocando. Uy, gracias. La verdad es que no me necesito cobre, cabrón. Tengo bastante cobre ya. Voy a llevar un par de peces por si tengo que comer algo, ¿vale? Me voy a poner a tope de agua. Con el agua está chuchurría y comemos de paso. Pues estoy un poco cansado. No os voy a mentir, ¿eh? ¿Qué es esto? Hay una muestra de vida alga. Estoy un poquito cansado. Y os voy a comentar por qué. Esto ya ha crecido. De momento vamos a cultivarlo todo lo que podamos. ¿Dónde está? Anémona de algodón joven. Pero esto se puede cultivar. La anémona de algodón. Ah, son las grandes estas que no sé si lo visteis por Twitter, pero luego de descripción. Y viste que tenía como una boca y estaba echando algo. Vale, parece ser que estas señoras están corriendo toda la vida. Literalmente pone que están... no es una planta, es un ser vivo, un animal, un animalillo. Y está echando espermatozoides todo el rato sin parar. Y yo, precioso. Pues igual no se pueden cultivar. F entonces, si no se puede cultivar. Vale, ya estamos a tope de agua, estamos a tope de esto. Tráeme dos aguas de estas. Ahora vamos a hacer el inventario y nos vamos a preparar para el viaje, ¿de acuerdo? Vale, llevo comido, llevo agua. Cobre me sobra. Me queda espacio para meter cobre. Ya no me queda ni espacio para meter cobre. Me cago en la leche. Pues para el titanio que va. Llevo las herramientas básicas. Sí, llevo una batería por si acaso. Me vale. Entonces. Pregunta. ¿Aún no tenemos o lo tenemos? Vale, esto lo necesitamos para la misión de la torre. Pero antes de hacer la misión de la torre, prefiero lo que es avanzar, ¿vale? O igual no, igual es mejor tal, porque luego tendremos que ir a ver con Margaret y sería doble camino. Vale, vamos a hacer eso primero. Necesitamos hacer... Esto es para el puente. Así que para el puente que le den. Necesitamos esto.
Y esto. Ok. Vamos a hacer esto, vale. Vamos a reparar la torre de radio. Y una vez que reparemos la torre, volveremos a hablar con Marguerite, ¿de acuerdo? Y de paso exploramos esa zona. Vale, necesitamos uno de oro. Uno de plata. Cojo el hilo de cobre ya. Tengo uno aquí, mira, de paso. Nos queda ordenadito para los que tengan TOC. Titanio. Aquí. Tengo que ponerles cartel, ¿eh? Necesito plomo. Uno de plomo. Tengo plomo. Joder, qué suerte tengo. Uno de plomo. Uno de plomo y uno de coral. Estoy quedando sin coral, por cierto. No me gusta quedarme sin coral. Vamos a unir precisamente en paralelo. Construimos el módulo manual de pruebas. Niquelado. Vale, y ahora que estoy aquí. Ya de paso. Podemos crear... Porque, claro, tenemos que llevarnos a... A ver, no es necesario llevar el traje Prawn. Me gustaría llevar el traje Prawn. No podemos llevarnos al traje de Prawn a donde está Marguerite todavía. Fuck. Nos falta una para la bahía. Pues iremos en el submarino. Ok, pues vamos a reparar la torre de radio. Estoy agotado, ¿vale? Porque he empezado ahora en el curro, he empezado el horario de verano, ¿vale? Y paso a trabajar 6 horas. Y la gente normal, ¿sabes? La gente normal aprovecharía para descansar, ¿vale? Bueno, yo lo que he hecho es ponerme a trabajar más. Y me he puesto a regularizar ahí la vida. Estoy ahora probando con los seres nuevos, ¿vale? Un poco de locura. Porque estoy madrugando, ¿eh? Para hacer ejercicio antes del curro, ¿vale? De hecho, empecé hoy, pero más o menos calculé un poco mal. Así que mañana voy a ajustar a ver si me despierto todavía un poco más temprano, ¿vale? Para entrar antes al curro y salir antes. Y aparte de ponerme a hacer ejercicio, ¿vale? Que no hacía cero ejercicio. Y la salud, la verdad, que lo echaba en cara. Espera, joder, si voy... Si eso es en la torre de Arista, en el muelle de estación Delta, fuck, se me había olvidado. Debería reparar Me he puesto a estudiar inglés, ¿de acuerdo? Me he puesto a estudiar inglés, que de momento voy cumpliendo. No mucho, pero algo estoy estudiando, ¿vale? Pero tengo mi meta ahí, antes de irme a dormir, de estudiar inglés. Aunque eso, a ver si lo cambio. Luego a mayores. Estoy mirando, aún no he empezado, pero ya estoy mirando ya los cursos que tal, y ya al menos ya lo tengo decidido y conseguido el curso para poderme estudiar de informática. Cositas. Sobre blockchain. Vale, vamos a aparcar por acá. Listo. Aparcado. Si esto no fuera suficiente, se me ha ajustado que he tenido unos días ahora que tenía un montón de papeleos y trámites que hacer, ¿vale? Sobre el tema de alquileres, de cuentas bancarias, de cosas del banco, el DNI que me caduca, que el DNI me caduca el día 6, no me dan cita hasta el día 28, así que voy a estar todo el mes de junio y voy a ser un documentado de la vida, ¿vale? Y luego a mayores me he tenido que preparar el programa de Total War. Que yo pensé que no iba a tener apenas chollo, ¿vale? La cosa es que no, hace casi un mes que no lo hago porque el tema nacional ha estado muy parado, ¿de acuerdo? El tema nacional ha estado muy parado porque el caster que se encargaba de los torneos nacionales estaba con la voz jodida, ¿vale? Entonces no había nada que contar. La cosa es... Pues se me va a hacer de noche justo cuando llego. Que de noche no sé, una poringa, ¿eh? Un poco perdido ahora. La cosa es que los torneos parece ser que avanzaron fuera de cámaras, le han pasado las repeticiones y se ha puesto a castear como un loco, ¿vale? Y yo me esperaba 4 o 8 partidas, pues bueno, de primeros me he tenido que hacer 25, me he tenido que mirarme 25 partidas. Si no fuera poco, a partir de 25 partidas,
Se han jugado como tres torneos más de la nada, se han anunciado otros dos, han sacado un nuevo DLC, han sacado descuentos, nuevos reglamentos, mil historias. Una locura, me he vuelto loco. O sea, entre ayer y hoy, me he hecho el programa entre ayer y hoy. O sea, entre recopilar información y hacerme el guión, no he parado. Y eso que no lo tengo ni grabado. Podía grabar hoy, pero dije, mira, hoy estoy muy cansado. Hoy he hecho ya demasiadas cosas. Mañana lo grabo de tranquis. Que ya tengo todo hecho, ya todo preparado. Lo grabo en media hora y se acabó. Luego, aparte, se me ha anunciado que también tengo cumpleaños, tengo que mirar un regalo y demás. No sé, ¿sabes? Me han venido como demasiadas cosas de golpe. Y trámites que hacer. Por aquí no me deja nada, ¿no? La torre radio no está aquí, pero bueno, ya que estaba de paso. Esto debería estar súper podrido, ¿verdad? Vale, vamos a entrar en calor aquí. El problema que tengo es que, claro, me he puesto a los altos son los mejores, Vivatino. Hey, Breaker, ¿qué tal? Y aparte, me he puesto a hacer una cosa que tengo yo. Yo no hago dieta, yo no hago dietas, pero yo soy una persona generalmente, bueno, y mi familia, que comemos poco, ¿de acuerdo? Más que ahora me he puesto a hacer ejercicio, pero yo no estoy gordo. Yo no estoy haciendo ejercicio de estos de adelgazar, estoy haciendo ejercicio para ganar fuerza y músculo. Conclusión, que tengo que comer más. Que quiero pocas calorías. Tengo que ingerir calorías, pero calorías que tengan sentido, no pura mierda, ¿vale? Y eso me está resultando muy difícil. Extremadamente difícil. Sí, estamos hablando de Warhammer antes de esto. Estoy hablando un poco de que estoy últimamente, esta semana estoy a tope. Debería tener más tiempo libre y soy imbécil y cojo cosas con tiempo libre. Entrar en modo pruebas. ¿Vale? ¿Funciona la torre de radio? La he cargado. ¿No? ¿Funciona? ¿Bien? ¿Cómo que deshace esta idea? Estoy muriendo. Espera, que me voy a morir de frío aquí. Échame aquí. Ahí, muy bien, compadre. ¿Y ahora qué hago? Estoy en modo pruebas. ¿Y ahora qué pasa? Ahí está la llamada. All right, Altera. You win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. ¿Invernadero? Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. ¿Invernadero? What? Pues dice, ve. Tiene dos bases, pero ¿está loca del coño? Porque tiene dos bases. Voy a entrar en calor y voy a bajar por el otro lado. Ok. Se me desvían un poco los planes, pero supongo que no habrá problemas. Voy a bajar ahora por aquí. No sé, adiós a los tobillos. Me he quedado sin tobillos, mierda. ¿Cuánto oro, no? Sería una pena dejarlo, ¿no? Yo no quería venir a llevarme el oro, pero ya que me lo ponen y me lo encuentro tirado, why not, ¿sabes? ¿Podré escanear? Espera, igual que esta es mi oportunidad. ¡No!
¡Hola ahí! El aerorraya. Madre mía, pensé que nunca voy a tener, pillar al pájaro este. Ah, pero sí hay un montón aquí dentro. Madre mía, los custodios del oro. Oro, oro, oro. Oh, tenemos aquí algo para el pingüino. Que aún no lo hemos usado, el pingüino robot. Anda, coño, diamantes. Hostia, si es que... mira, pues... Iba a decir en el early game, pero tampoco lo consigues tan en el early. Creo que es más fácil conseguir los diamantes en la zona, en la otra zona inicial. A ver. Ya se ha escaneado el levetán. No, no he podido. Lo intenté el otro día, pero no he podido. Anda, mira, aquí no habíamos estado. Joder, no sé, una mierda. ¿Y dónde está? Ah, mira. El coimarino está por ahí, ¿vale? Cuando me pasan estas cosas, cuando echo de menos no haberme hecho la linterna. Pero siempre me digo, ¿para qué te vas a hacer la linterna, Koi? Pero esto me da. Esto no me hace daño, ¿no? ¡Ay! No me hace daño y me da calorcito. Yo pensando que era ácido, pues era una piscina de barro. Por fin haces la misión de Margaret. Sí, dije, why not? Dije, me apetece avanzar un poquito en la misión de Margaret, ¿sabes? Antes de ponerme a seguir con la base. Llevamos unos días un poco parados en tal. Bueno, me dijo, al este de mi posición, no tenemos sobre un iceberg. No nos ha dejado marca, ¿no? No tenemos mucha información. Al este de la isla Delta. Vamos a ponernos aquí. Vamos a tomar de referencia. Vale. Qué susto me han dado, ¿no? Dirección este. Todo el rato, señores. Uy, litio. Pero esto no es por donde van los Lily Pounds. Los... Es que nunca me sale el nombre. Hostia, que joder, el pop. Madre mía, me acaba de aparecer en la cara. Dirección este. ¿Qué bicho lo tengo? Es una mierda, ¿eh? ¿Dónde coño estoy? Hay una zona morada. Ah, mira, ya se ven cositas. Un iceberg. Es un iceberg. Quita, coño. Ver. ¿Qué es esto? Eso es escaneable. Hola, ¿eres algo? No, no es nada. ¿Dónde estamos?
La zona de mega hielo. Esto es un bioma nuevo. Sureste. Joder, es que no se ve nada, tío. Uy, ballenas. A ver. ¡Ojo! Interactuar. Qué chulo, ¿no? Que son mega friendly. Me ha llevado a Cuenca. De ballenas. Vamos a subir a la superficie. ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí hay pingüinos. Un invernadero. Seguimos al este. Se verá desde el agua, ¿no? Hay tiburones. ¿Qué coño es? Y pingüinos. Mulan and nearby iceberg detected. A hollow chamber typically formed by glacial melt. Un molino en un iceberg. La zona es súper profunda, ¿no? ¿Tú? ¿Qué es esto? Un huevo. Otro huevo. Estos son las gambas que ya las tengo. Gambas. Anda, es el bioma de... Es el bioma este. Anda, coño. De los peces titán, pues esto no es. Marcado nada, ¿no? ¿No? Vamos a la superficie. Dirección este. Más lejos todavía. Hostia, qué torta. Ahí hay árboles. Ah, será ese. Voy a guardar partida. No vaya a ser que de repente me ataque. Que esto huele a fin de mapa, ¿eh? Hay ballenas todavía. Vaya tormenta de la hostia, la virgen. ¡Hostia, que hay un rayo al lado! Nah, por aquí no se puede subir. Creo que es aquí, ¿eh? ¿Habrá alguna entrada? Es que lo de hueco... Da a entender que igual me puedo colar, ¿no? A ver... Ya, qué chulo de los icebergs, ¿eh? Ahora sí que me siento como en el Polo Norte.
No es ahí, es al este. ¿Y a dónde coño estoy yendo? Estoy yendo al este ya. Este es mi submarino. Es mi submarino. Y... qué mal rollo ese chillido, ¿no? Aquí está. Yo que no lo veía y me estaba asustando. Norte, noreste, este. No es esta, dices. Tenía pinta de ser esta, ¿eh? Volvemos a ver, ¿dónde está la base Delta? Muelle Estación Delta. Coño, tampoco me he desviado tanto, ¿no? Ya se vuelve a no ver nada. Yo creo que es esta. Ah, ahora no sabes, ¿eh? Amigo. Aquí, claro, aquí criticar es lo fácil. Un despistes. A ver si tenemos algo por aquí. Pues sí, mira. Ya, ¿veis? Madre mía, cómo son. Decía yo que esto tenía. La isla iba a tener un. Algo así para meterse para adentro. ¿Cómo nacen plantas si es un iceberg de hielo? ¿Qué? ¿Qué dices? The network is indicating more of my people's technology, but the images I'm receiving are fragmented, repeating. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Y puede estar por aquí otra de las bases. Profundidad elevada y protegida con un mamparo. Ahora me he perdido yo. Espera, ¿había más camino por arriba? Esa isla también podría ser, ¿no? Ahí está la parte. ¡Eh! ¡Coño, mira! Ahí hay algo. A ver. Dangerous weather approaching. Seek shelter. ¿Qué es esto? Ah, coño, esto es el molino. Satélite. Vaya mierda, ¿eh? Espera. Ay Dios que no veo. No me he roto los tobillos de puro milagro. No me he roto los tobillos de puro milagro. Estas clases de decisiones son los que decide diferencian vivir y morir, ¿eh? Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. No me jodas, solo quedas tú. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible.
How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. Hostia, que puede ser real. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. No tengo ni idea, Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Alan. Adding hope to your database. Pobre Alan. Vital signs stabilizing. Pero tengo una barrita, ¿verdad? Hombre, a tope con la barrita. A ver. Ahí había otra isla, pero esa no tiene pinta de invernadero. Vamos a localizarnos de nuevo. ¿Dónde está? Estación Delta. Más para el sur de esto. Voy a subir aquí, ¿vale? A ver si ahora no hay una puñetera tormenta. ¿Puede ser eso que estoy viendo ahí? Joder, que me vienen unos prismáticos ahora. Yo creo que... ¿Puede ser eso? ¿Sí, no? Es como demasiado cuadrado para ser... Sí, sí, mira. Estoy viendo ahí unas escaleritas. Y decís que iba desviado. Y decís que estaba desviando del camino. Niquelado. Estamos niqueladísimos. ¡Anda, coño! Los Lily Pounds están ahí. Joder, no los había visto todavía desde la superficie. Qué chulo. Me muero. Me podía dar algo de calor esto, ¿eh? Perdona, Breaker, en ningún momento me he perdido. ¿Te has perdido tú? Y te has puesto a dar el coñazo diciendo que me había perdido en no sé qué, no sé cuánto, a llorar. En ningún momento me he perdido. He ido haciendo paradas, pero en todo momento he ido hacia el este. Mira, si hay lucecitas aquí todo, joder. Sentido de la orientación nato, señores. Hace un día de mierda. Así que voy a esperar a que pase la tormenta, al menos. Ya pasó, ya no están cayendo rayos. Vamos a salir. Te va a faltar inventario, pues seguramente. Un pedazo de huevo. ¿Qué es esto? Vamos con esqueletos ya. Unos pimientos. Vale, la cueva está de calor, eso está guay. Siempre está bien. Nada para escanear. Nada por aquí. Necesitas varias. Esto es el agua ya. Tiene varios caminos. Yo pillamos un pimiento. Inventario lleno. Coño, ¿qué es esto? Son bolas de nieve por la vida, ¿sabes? Voy a llevar un pimiento. A ver, esto como los pimientos de padrón, ¿sabes? Unos pican y otros no. ¿Qué es eso que brilla? ¡Son unas ballenas! Hostia, qué bonitas, tío. No se ve una mierda. ¿Cómo hago para explorar las islas de noche, tío, siempre? Es impresionante mi capacidad. Oro. Plata. Uf, oro y plata.
bastante interesante eso. Eso digo yo, ¿para qué haces una linterna? Totalmente inútil. Me llevo una, a ver si la puedo cultivar. Esto no me da nada. Mete un pimiento. Ya está. Esa es la hipotermia. Satellite hasn't passed by in a while. I guess that was your doing. Sam's not the only one in the family who knows, knew, what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then... ¿Qué como peores gráficos aquí? Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. If you need anything else, don't bother me. But you can help yourself at greenhouse. At least I can do to repay you for getting those spying pests off my back. Vale. Hostia, así que se montó el invernadero fuera. Uy, plantitas. ¿Por qué no se hizo toda la base fuera? Ah, mira, coño, la puedo escanear. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. Ah, y esto no lo puedo coger. Ah, planta Preston, aquí está. Planta Preston. Delicia de Preston. Jardinera, guau, pues increíble. Menos mal que hicimos esta misión antes de decorar la base, porque con esto podemos tenemos un montón aquí de cositas para decorar, ¿eh? Guau, comida. Ya podemos hacer plantaciones de comida. Se acabó el pescar y se acabó beber. Y se acabó el escorbuto. Y la gota. Venga, dime, Breaker. Hostia, el melón mármol, lo habrán cambiado, porque este en el 1 estaba rotísimo, el melón mármol, ¿eh? ¿Por qué ha hecho refuerzos de litio en el exterior? Hay varias PDAs y se acabó, ¿no? No puedo acariciar al perro, dejarme acariciar al perro, malditos. PDA abandonada. Vamos a pillar una. All right, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it. So, first thing, insulation. First few nights the soil was rock solid. Ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp. Adding a thermal mass helped too. Heat. Barrels of water. Vale. Probably should have just eaten the damned kelp. But nope, my body was craving a salad. Wish I was just made of exosuit. Next, grow lights were a must-have. Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce. Fed half of it to Preston. That snow stalker will eat practically anything. Always spits half of it out, though. Another thing we have in common. The slobbery green mess makes good compost. Oh, pues vale, pues muy bien. I've already synthesized an antidote. Ah, aquí está la. I can go grab it and that's your plan. You don't think it'll work? You're thinking too small. Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself? A ver, o sea, que creo un antídoto para la bacteria. O sea, un antibiótico. So. Come on. Is a bacteria a threat? Or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? It does. So who's right on this? I am. Say it like you mean it.
I am. I said, like you mean it, not like you're testifying before a rigged transgov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. I've got just the stuff. Made it for fishing, but it blew the whole ice shelf halfway to deep space. Vaporized all the fish. What? Okay. And you gotta hit the lab too, or there's just no point. Actually, you know what? Let me take care of that one. It'll be fun. Por eso las bases están todas reventadas. Están todas reventadas. La hija de puta de Margaret se las cargó con el mecha. Alucino. La princesa que te ha dado la fruta azul, coge un par de frutos y vas a casa corriendo a plantarlas que se pueden rápido. Y una vez crezcan con el cuchillo, cosecha sus hojas a modo de lechuga. Oh, vale. Tengo que hacerme espacio para el inventario que tengo. Pero no me ha dado una posición, ¿no? Altavoces. ¿Qué tienes altavoces? Ah, que le pone musiquita a las plantas, alucino. Vale, vamos a ver. Lo de mala. Aquí tenemos mucha movida, ¿eh? Y yo tengo mucha mierda en el inventario. Vamos a ver. Me llevo una de estas. Melo mármol pequeño. Me llevo una patata. Una patata. ¿Y qué me dices aquí? Y frutos, ¿no? Un par. Vale, pues nos largamos corriendo, ¿de acuerdo? ¿Pero cojo una hoja o cojo, o solo, o sea, necesito la hoja breaker para plantarla? ¿O con las frutas me vale? La hoja la pillo después, cuando me crezca, ¿no? ¿Lo puedes decir por ahí? ¡Ha nerfeado el melo mármol! Es que está muy roto, a ver. También normal. Vale. Pues la hoja de la coger, es que tengo el inventario llenísimo. Vale, pues nos vamos corriendo. Ah, pero no me ha dado ninguna posición ni nada. Pues tampoco había tantas recetas. O sea, ahora nos podemos montar un señor invernadero, eso sí. Ah, pero ya la pillaré sin prisa, Breaker, sin prisa. Y nada más, no me dejo a nada, ¿no? Es que ya me llevo bastantes cosas. Vaya hostión. Pero entra, por Dios. Vale. Hostia, que susto me dan las ballenas. Ay, esto no me va a quedar marcado. Bueno. Vamos a casa, ¿vale? Esta zona es como bonita, pero a la vez acojonante, ¿eh? Mierda. Me ha parecido ver un conejo en mi campo visual por un momento por ahí abajo. Me asustó un poco. A ver, si hay tanta ballena por aquí, depredadores no debería haber, al menos no grandes depredadores, entiendo, ¿no? Aunque bueno, el otro día estaba el leviatán y la ballena nadando todo friendly una junto al otro lado. Madre mía, está nadando. Ah, no, vale, pensé que estaba nadando boca abajo, de espaldas. Y yo, pero bueno. Creo que se pierden las vitaminas de la fruta. Ah, coño, es verdad, que tengo un turbo. Se me olvida que tengo el turbo en este juego.
Bim. Qué bien vas a vivir con la nueva. La verdad es que el problema de comida era un poco gordo. Porque lo de alimentarme de peces está bien, ¿sabes? Hasta cierto punto. Hemos llegado. Uija, por aquí. Se me ha acabado el agua, se me ha acabado. Tengo un problema. Espera, tengo. Cambiar el contenedor. Una. Vale. Y otra. Y una patata. Y esto no es una, esto es un melón mármol. Y una patata. Vale. Ok, en teoría esto debería crecer. Voy a crearme. Vamos a crear una nuez de maleza de estas para que no esté ocupando el inventario. No tengo huecos para más huevos por aquí. Fuck. Ah, pues te vas por aquí, amigo. El constructor aquí. Al 1. Y lo vamos a construir por aquí otra jardinera de estas temporalmente, ¿vale? Lecho de cultivo interior. Yo dejé de beber y comer pescado. Luego te haces una ibera si sirve para. Sirve hasta para el frío. ¿Qué dices? ¿En serio? Cambiar el contenedor. Vale, vale. Va tomando. Al menos ya vamos a tener plantitas, ¿vale? Que es lo que quería. Ya vamos a tener plantitas para cuando hagamos el piso superior. Que el piso superior va a ser el invernadero. Que haremos la cúpula de cristal y todo, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos un montón de macetas. Guau, wow, nos va a quedar súper chula. Además, la jardinería de paredes a mí me gusta un montón. Le da un montón de vida al interior de las bases. Vale, vale, pues mira. Mira. Ya vamos pillando cositas. Tenemos la sal, es que la sal no vale para nada. Es lo peor del mundo, la sal. A ver, que me pierdo. Vamos a dejar el oro por acá. Dejamos titanio por aquí. Okay. Ya que estoy voy a cambiar las baterías, ¿de acuerdo? Y así vamos a tope. Porque ahora nos toca ir a explorar la cueva de cristales morados. Porque misión nueva no nos ha dado, ni nos ha dicho nada, ¿no? ¿Vale? Solo dos amigos hablando. Y lo he guardado en la cueva. Podrías ir a por él y ese es tu plan. No piensas que vaya a funcionar. Te quedas cortes como si hubiera suficiente educación. Eso. Con confianza. La cueva, imagino que es donde estarán el Leviatán congelado, ¿no? Infectado. Anda, Alan. ¿Qué pasa? Signal location uploaded to PDA. Vale, tenemos una nueva señal alienígena, pero y quiero ir a lo que nos interesa. Que luego me desvío, me empiezo a desviar y ya me pierdo. ¡No! Pero si no dijeron nada en la del audio.
Dice el laboratorio, pero eso dice que se encarga Margaret y ya hemos estado en todas las bases. Sam lo dice desde la cueva. Venga, par. ¿Tienes plantado pepinos? ¿Qué pepinos? Por cierto, ¿esto cómo va? Vale, confirmado. La anemona esta algodón no crece. Confirmadísimo. Vamos, eso plantado. Pues has hecho como yo la historia al revés. ¿Cómo? Es el primer sonático que está en el mundo abierto que haces la historia por los pies. ¿Cómo, cómo? No. Pero no crece más, o sea. Solo me da una, ¿sabes? ¿Ves? Si la apuñalo, ¿no? ¡Ah! Que tengo que apuñalarla. Amigo. Claro, como la vi pequeñita. No te va a dar gente. Claro, yo quería que creciese, ¿sabes? Es que si la apuñalo me da semillas, ok. Y un artefacto alienígena. Pero bueno, vamos a centrarnos. Vamos a Lollipounds. Vamos a la zona ahí de Lollipounds esa y... Joder, Lollipounds, no me sé el nombre. Lo digo mal en inglés y en español no me acuerdo. De Núfares. Y vamos a explorar la zona de cristales morados. Y aparte, igual ahora podemos explorar la otra habitación de... del coso de Margaret. Y por cierto. Voy a poder... Aquí estamos, vamos a probar. ¿Puedo subir encima de un nenúfar? Que nunca... vimos la zona esta de los nenúfares desde el iceberg, ¿vale? Pero nunca me había acercado aquí a la parte de arriba. Por miedo a los bichos. A ver. Anda, y se divide. Hostia, pero entonces aquí me puedo hacer una base, ¿no? Espera, a ver. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Sí, sí. ¿Me puedo hacer una base aquí en el exterior? Hostia, me puedo hacer una base mixta aquí. Está guapo eso, ¿eh? Además, tampoco es mala zona. Tampoco es mala zona. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi submarino? Ahí, vale, joder. Origen de la llama alienígena, ¿no? Pero ahí no es... Ese no es el que encontramos el otro día. Quería ir a la zona... Íbamos a la zona que está por allí. Pero ahora me ha rayado. No es, ¿me puedes enseñar un artefacto alienígena que hayamos encontrado? Dude seria. Porque por esta zona no deben quedar muchos más artefactos alienígenas, ¿eh? ¿Qué eres? Por momento del acuario del Citro. Te voy a coger porque me das acuario. ¿Va a ser de estas ocasiones en que me he olvidado el depósito de atrás y lo voy a necesitar? Posiblemente.
A guardar, por cierto, que hace mucho que no guardamos, ¿eh? Y no me apetecería morir estrepitosamente. No vamos a nada recto, ¿vale? Hostia, medusas. Este es otro bioma. Anda, coño, este bioma es nuevo. ¡Hostia, el Leviatán ahí al lado! ¡Hostia! ¡Hostia! Es... aquí, de tranquis, de chill, de chilardo. En el pu... madre mía, tenemos un Leviatán al lado. Ya me he perdido. Está gritando ahora. Veo muchas cosas gritar, ¿eh? No me gusta. Y ya me he perdido. ¿Dónde está la zona alienígena? Vamos a intentar no morir, ¿eh? Copa de la parca. Suena bien. Aguja arbórea. ¿Valéis para algo? Duda seria. No parece. La zona está toda gritada. Aquí está cerca. Es zona volcánica, como la que vimos. Hay un montón de peces nuevos, ¿no? Bueno, esta ya es la raya flecha esta. Ah, pero son fumarolas. Hostia, pensé que eran plantas, pero son de estas nubes. Vale, vale. Guardo partida. Os voy a engañar que me he perdido un poco. Que ya no veo la llamada alienígena. Ya no veo la marca. Materiales, no veo magnetita. Eso es el bicho ese de mierda. ¿Qué es eso? Jardín sin of... sin of... ¿qué coño es esto? ¿Qué tiene un puto jardín? Son como los arrecifes. Como los arrecifes del 1. Pero... míralo. Quepo. No quepo. A ver. Vale. Jardín sinofófolo. La Virgen. Pero esta cosa es friendly. Dios. Me acaban de comer. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué hay un tiburón? ¿Qué caza un tiburón aquí? ¡Quita! ¿Pero qué coño hace un tiburón dentro? ¡Hostia! ¡Qué chulo! Esto es la que cogimos, ¿no? La planta random que encontramos. Es que te apuñalo, es que te juro que te apuñalo, ¿eh?
tengo que meter 3 puñaladas para que te pires. Madre mía. Hostia, aquí hay un montón de la planta esta, ¿no? Hostia, qué chungo. Y me puedo chocar. ¿Esto qué es? Esto se supone que es tu cerebro. Pues te rajo. Hostia. ¿Y eso es el culo? Pues lo siento, chico, pero me vas a vomitar, ¿eh? Tampoco había gran cosa. Hostia, qué susto me dio el tiburón, tío. Que el tiburón está adentro. Alucino. Pensé que el tiburón estaba fuera cuando lo vi. A ver. Y mírale. ¡Ay, que tiene ojitos! Y hay otros más pequeños. Espera, tiene el culo en la... ¿Me estás diciendo que tiene el culo en la cara? Pues vale, pues... Bien. Hostia, un árbol gigante. O esta zona me recuerda un poco a la zona del bosque de setas, del 1. Vale, pero la zona alienígena... Seek fluid intake. A ver. Pero que no me aparece la marca. No me aparece la marca por ningún lado, ¿eh? ¡Anda! Vale, ya la hemos encontrado. Ah, bastante bien pensado ponerla justo debajo del bicho para que lo encuentres. Hostia, míralo y se engancha ahí. Y ya no se suelta. A ver cómo me meto ahí. A pulmón. Uranio, rubíes. Esto, bueno, litio. Litio siempre está bien. Ah, pues sí, a pulmón. Que tenía pinta de zona más peligrosa, la verdad, ¿eh? Acabo de ver un depósito de diamante. Depósito de diamante. Lástima que en este juego el diamante sea tan jodidamente abundante y no sobre. Pero por favor, Lila Magnetita, ¿dónde está? Estoy cogiendo esto para el futuro. Para cuando nos hagamos la central nucelar. Tener cositas. Rubíes me faltaban, que me gasté el otro día un montón de rubíes. Vale. Buah, tenía que haberme traído una baliza, ¿eh? Va a marcar el bicho este, pero bueno, yo creo que más o menos lo podemos encontrar. Es bastante grande. Diamantes, unos rubíes. Vale. Joder. Va, pues... Quería ir a la zona de esta, la cueva de cristal, porque era una zona nueva, pero igual deberíamos explorar por aquí. Espera un momento, que pongo ahí. A ver cuánto llevamos. Igual exploramos esta, ya que este bioma es nuevo, igual le echamos un vistazo. A ver si encontramos algo, algunos restos, alguna receta. Entiendo que el bioma sea... Buah, este igual podría ser el fin del mapa, ¿eh? Si seguimos por ahí. Me gustaría explorar esta zona, ¿eh?
Hay un montón de chimeneas. Y tiene que haber una zona térmica, seguro. Para ponerte una. Para poner, conseguir energía geotérmica. Pero un geyser de verdad. Joder, uranio un montón. Aunque la verdad. ¡Hostia, perdón! Con todo el uranio que hay, también te digo que no sé para qué querrías hacértelo. ¿Eres algo? No, no es nada. Son como plantitas. Que echan energía geotérmica. Hostia, Leviatán. Nearby spires are substantial thermal vent structures, ¿vale? Hospitable to coral formation. Este es el grande grande, sí es el grande grande. Tiene un levia... Y no le ataca el leviatán tocho, no se lo come. Es que a ver, prácticamente está vacío. No sé si sea... ¡Wow! Está súper chulo esta zona mía. Aquí pa... Y aquí te puedes hacer la base tranquilísimamente, ¿eh? ¿Qué eres? ¿Eres algo? Soy como un bebé. Los bebés interactúan metiéndose las cosas en la boca. Yo les meto cuchilladas. Para interactuar. Cuando no sé lo que es algo, la cuchillo y veo qué pasa. Ahora estoy un poco perdido. No os voy a engañar de que estoy un poco perdido. La última posición del piloto, de ahí venimos. A ver, veo que esta zona es para el uranio. Si quieres uranio, esta es tu zona. También tienes diamantes, tienes rubíes. Ay, popa, qué miedo me da. Lo siento. Pero el Leviatán nada cambia mucho su posición, ¿no? Porque estaba nadando por arriba de todo y ahora está abajo de todo. O sea, tiene, cuidadito con el Leviatán, ¿eh? ¿Eres plomo? No, plata, fuck. Pensé que era plomo. No hay nada por aquí, ninguna pieza de algo. Me extraña. No es tiburón calamar. Joder, tres tiburón calamar. No va a venir nadando, ¿sabes? Bow of an astronautical salt transgolf vessel nearby. Vessel name Mercury. ¿Ojo? ¿Dónde? La otra parte de la nave espacial, ¿dónde? ¿Arriba o abajo? ¡Qué pesado! ¡No! 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 ¡Que me rompe! ¡Que me hace un hijo! Sigue nadando. Sigue nadando. ¡Qué liada! ¡Qué liada! Pensé que era el calamar. De reparar. Uf, qué... Me ha acojonado muchísimo con la sombra. He visto la sombra encima del cubo marino y me ha acojonado muchísimo. Pero de una manera que no es ni medio normal lo que me ha acojonado. Entonces, ¿qué está arriba o está abajo? Estará para abajo, ¿no? Cosito de cuarzo. Ya me ha visto.
tampoco me lo ha marcado, ¿no? Fuck. ¿Y dónde estaba? Es que no sé si seguir para adelante o seguir para arriba. Ahora sí que estoy perdido, ¿eh? ¿Por dónde puede estar? ¡Otro Leviatán! ¿Qué dices? Joder con la zona. Así que aquí tenemos dos Leviatanes. Ok. Espera. Dos, ¿no? Vale. Super. No, pero esta es la zona que... Esta ya la teníamos, ¿verdad? Esta ya la tenemos explorada, ¿verdad? De hecho, esta es la primera que encontramos. El otro día encontramos la segunda. O no. O igual no, ¿eh? Porque yo no recuerdo haber visto estas cosas. Yo estas medusas no las recuerdo haber visto por aquí el día que vine. Podría estar muy ciego, también te digo. A ver si es. Nosotros aquí habíamos entrado por una parte, por la parte de abajo. De titanio. Sí, aquí ya hemos estado, vale. Aquí ya hemos estado. Me parece a mí. Vale, entonces... Esta no es. Esto tiene que estar más abajo. ¡Ah! Última posición conocida, va a ser eso. No, si es última posición conocida, no puede ser eso. Porque eso es la de... En la zona, en la otra zona. Esa zona no creo. Hay que estar por aquí recta, ¿no? Breaker, si andas por ahí, ¿me lo puedes confirmar? ¿Oyes tú? ¿Te conozco? Acuario, nada. La última parte que me falta de... del Mercurio. Me salió el aviso mientras andaba en la zona... Y ya no me aparece. Ha sido detectado parte de la nave Mercurio 2. ¿Cómo que no hace falta? ¿A qué te refieres con no me hace falta? De hecho, de noche ahora no veo una mierda. Como no tengo balizas puestas porque soy imbécil. Que me vuelva a localizar. Vale, la nave está aquí. Entonces tengo un plan. Y la alerta me sonó por aquí abajo, ¿ok? O sea, o sigo por ahí abajo o voy hacia allí. ¿Qué hacemos? Digo, ya, pero habrá recetas, Breaker. En la nave, digo yo. ¿No? Por eso, pues coño, la quiero encontrar. Is personal. Pero eso, dime, ¿es por aquí? ¿Es por aquí o es por la zona de la otra zona?
voy a mirar a hacer una cosa. Yo lo encontré de casualidad. Buscando una cosita, ¿vale? Pues qué extraño, pues la alerta debía de ser de... La alerta tenía que ser esa. Porque la otra me dice que es para allá. La otra alerta me dice que es ahí, la última posición conocida. Pues nada, vámonos a la última posición conocida, a ver si la encontramos de una vez. La última, la parte del Mercury. Hasta las recetas te las dan al ir encontrando artefactos. ¿Qué dices? ¿En serio? Espera, ya me estoy enfadando. Un momento, a ver. Un momentito. Me estoy enfadando con el juego ahora mismo. Momentito. Cinco segunditos, voy a comprobar una cosa. Perdonad, ¿eh? Un momentito, vuelvo ahora. Vale, 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 ya está, ya está. Perdonar, pero ya está. Vamos a confiar, vamos a confiar. Esto me ha dado la ballena, tío. Y los 200... ¿Pero dónde está? Vamos a confiar, ¿eh? En lo del piloto. Ya ha desaparecido, me cago en mi vida. Ya ha desaparecido la marca, en serio. Está la marca. Puto calamar. Mira, vale, para allá.
metros. Mío, pero quieres... ¡Ay, que no tengo comida! ¡Ay, que no tengo comida! Pues a ver si podemos pescar algo. Ya, o bajamos, o tenemos para allá, ¿no? Porque yo esto pensé que era lo de Margaret, pero parece ser que no. Estoy viendo una ballena atravesar paredes. Posiblemente. La ballena está sufriendo, ¿eh? Además estoy sufriendo yo, que estoy buscando un pez para comerme. Y no veo ninguno. La madre que me parió. No puedo estar tan lejos, ¿no? Ole, ole la ballena que hace breakdance. ¿Hay algún pez comestible por aquí? No. Buah, ¿sabes qué? Tienes pinta de comida. New creature discovered. No, no lo he matado. ¿Dónde está? Where is my food? ¿Qué te iba a comer? ¿Qué es esto? Me acabo de quedar sin comida. Vuelve a casa, coy. Hola, Mine, ¿qué tal? No, no vuelvo a casa. Voy a comer. Algo comeré por aquí. Algo tiene que haber por aquí que me pueda comer. Tengo un cuchillo y mi motivación. Porque no hay ningún pez. Bueno, mira, sabéis que le den al piloto. Vámonos al plan original. Vámonos a hacer nuestro plan original. Por cierto, ¿y el traje Brown de Margaret? ¿Dónde se lo dejó? Aquí. Si tiene el traje Brown aquí, ¿cómo llegó hasta arriba? Vamos a aprovechar que Margaret está en el invernadero. Vamos a robarle todo. You again. ¿Qué haces aquí, Margaret? ¿Cómo has llegado a...? Bueno, lo iba a decir antes que yo, pero la verdad es que debe bastante. ¡Oh! A ver. ¿Puedo escanear esta compuerta todo guapa? No puedo escanear esta compuerta todo guapa. Un tambor. Una mesa increíble. A ver. Estufa pequeña. ¡Oh, un hornillo! Madre mía, para la cocina. Joder, la cocina. Parece este el Resident Evil 7, loco. Ah, tiene la comida ahí deshidratada, secándose. Pena. ¡Hostia, una ducha! Bueno. Moriremos de... Tía, es que no te funciona la ducha, ¿eh? Bueno, ya no tendré que cagar en un arrecife. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. No, tampoco inminente. A ver, inminente. Fortnite into our voyage. I was more or less living inside the creature's ribcage. It meant shelter,
and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. Bonitos relatos de Margaret. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. Vale, vamos a abortar misión, señores, que me voy a morir. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. It renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. Bien, no tengo tiempo a pescar. Vámonos corriendo a casa. Vámonos corriendo a casa. Vale, vámonos corriendo a casa. Abortamos misión. Me cago en la leche. No me sale nada bien, ¿eh? No me sale nada bien. Mine, haz una apuesta. ¿Llego a casa o me muero? Venga, Coimarino, corre. Corre por tu madre, Coimarino. Y si mueres a mí. Te mueres abriendo la nevera, ¿te imaginas? ¡Vamos! Madre mía, qué hostiazo. Eso lo sabe hacer Easy. Mine, has tenido tiempo de sobra para aprender, ¿eh? A mí no me vengas con excusas. ¿Habrá crecido esto? No sé si ha crecido. ¡Coge! Vital signs stabilizing. ¡Uf! ¡Hala! Solucionado, señores. ¿Qué poco café tenéis? ¿Hemos visto cómo va? Patata china, la patata china iba. ¿Tú cómo vas? Vas bien. No, es que esto no... A ver, si te meto una puñalada, ¿qué pasa? Cogerme lo mármol pequeño. A ver. El jardinera, ¿esto cómo va? La planta china ha crecido. Esto va a crecer más. El melón mármol todavía no ha crecido. Vale, las patatas sí. ¡Ah! El melón mármol lo tengo que apuñalar. Vale, y esto igual, ¿verdad? A ver. ¿Puedo hacer algo contigo? Delicia de Prestón, ¿vale? Y si meto un navajazo. Hoja de planta Prestón, buena para ensaladas. ¿Y ahora qué hago con esto? Esto no puedo comer. Hoja de... buena para ensaladas. ¿Qué es esto? Compartimento del teletransportador. Compartimento del sistema que proporciona un destino de teletransporte emparejado a la herramienta de amarre. ¿Cómo? ¿Eh? No entiendo. Hoja más pepino picante. ¿Y de dónde coño saco yo un pepino picante? Pero eso hay recetas. A ver.
Comida cocinada. Pez arcoíris cocinado. No sabe nada bien. Ay, sí que estaba cocinado. Pues lo he tirado. Joder, que te deje el estómago revuelto. Frío y esponjoso. Una comida limpia y magra. Sabe a langosta reconstruida. Oh, el simbionte. Ojo. Nunca te comas las antenas. Está sabroso lo de las aletas. Esponjoso, cartilaginoso. Bajo en colores y por cierto inodoro. Ensalada de frutas picantes. ¡Ah, el pimiento febril! Guau, pues no tengo ninguno aquí. Una ensalada sorprendente y deliciosa que te hace entrar en calor. Guau, pues esta combinación para dejar en la zona de tierra. ¿Y la frutita qué tal está? A ver. Vamos a mirar las frutitas. Comida. Oxígeno, H2O, ¿qué dices? Ah, no, coño, H2O es agua, sí, retrasado. un poco me, ¿eh? No me había fijado antes, un poco me. No tienes nueces. Ah, ahí tienes una nuez. Salud. 10, comida 15. Not bad. El melomármol todavía no lo sé. Y la patata china, comida 12. Voy a dar otra por aquí, otra delicia de esas. Pero que no tengo aquí, Breaker, si no tengo para plantar. Y no me voy a ir a buscar ahora, que voy a cerrar el streaming ya. En fin, Chorbis, hasta aquí el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Se juega aquí con nuestras plantitas. Con nuestras plantitas ahí. Ahí, ole. Hoy hemos tenido explora. Pues no está mal el streaming de hoy. ¿Cómo no? No he cumplido el objetivo de hoy. Bueno, hemos cumplido la mitad de los objetivos de hoy. Y something. He dicho, el próximo objetivo que tengo. He dicho que el próximo objetivo era. El próximo objetivo era. Hacernos la base el próximo día. He mentido. El próximo objetivo del próximo día es: 1. Encontrar la puñetera nave que me falta. Y 2. La puñetera parte de la nave que me falta. Y 2. Explorar la zona esa de junto a Margaret, ¿vale? Y cuando hayamos explorado esas dos zonas, entonces nos haremos la base. Y la terminaremos. Pero oye, ni tan mal, hemos pasado una dieta carnívora, me parece a mí que nos vamos a hacer veganos. Me parece ser a mí que nos vamos a hacer veganos si esas ensaladas cunden. Sobre todo si no se... Y hacer un baño, madre mía. Aparte de eso, hemos conseguido un montón de plantas, hemos conseguido un montón de objetos de decoración, hemos conseguido baño, ya no voy a tener que cagar detrás de ese arbusto. Mira, ahí detrás, estaba cagando hasta ahora, ahora ya no voy a tener que cagar más ahí. Me voy a poder quitar, duchar. Que si esta tía no se ha dado un baño desde que está aquí, tiene que tener la piel curtida por la sal, que debe parecer eso el pie de un hobbit. Así que nada, Chorbis, mira, el otro jardín también va prosperando ahí. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado. Mañana más. Buenas noches. Y a cenar. Tico, 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 titín. Tico, 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 totón. Tico, 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 tata. Tico, 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 tutu. Tico, 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 toto. Tico, 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 tico,